Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 2 Holy Fury, ¿vale? Que me he confundido en todos los diarios de desarrollo, estaba poniendo Holy Fire, que era como fuego sagrado, y es la ira sagrada, la cólera sagrada. Entonces pido disculpas y a partir de este voy a estar bien ya en principio, así que nada, veremos qué tal. Bueno, en este diario de desarrollo vamos a hablar de una nueva característica de la expansión que está muy guay, me ha molado mucho, ahora la vamos a ver, que es básicamente la conversión en masa religiosa. Es algo distinto a lo que vimos en el vídeo anterior de las conversiones dinámicas, de las reformas dinámicas de la fe, que molan un montón, pero es una opción distinta que vamos a tener con los paganos, ¿vale? Solo va a ser posible hacerlo con paganos y una vez tengamos en nuestra propiedad el DLC. Digamos que es si las reformas dinámicas eran coger nuestra antigua fe, conquistando mucho territorio y cumpliendo determinados objetivos, lográbamos reformar nuestra fe, hacer que sea una fe moderna con las características que quisiéramos. Esto es algo mucho más concreto, mucho más establecido, mucho más seguro. Una opción menos difícil de conseguir, que vamos a poder tomar, con unas recompensas más concretas y que, eso sí, requiere menos objetivos que conseguir. Y bueno, básicamente nos convertiremos en una de las principales religiones. El ejemplo que dan en este diario de desarrollo es la católica. Pero bueno, ahora vamos a verlo. Nos dicen que, en primer lugar, para convertir en masa nuestro reino, pues, por supuesto, nos tenemos que ganar el afecto de todos nuestros vasallos. Y cuanta más alta sea la autoridad tribal, más fácil va a ser que ellos acepten la conversión. Entonces, para iniciar esta conversión en masa, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser buscar a alguien que nos financie. Algo así como un publicista, alguien que esté muy inmiscuido con el tema de la religión y además tenga dinero como para querer financiar la conversión de nuestro país, de nuestro ducado. Bueno, en cualquier caso tenemos que ser independientes, así que seguramente seamos reyes por lo menos. En este caso, vemos que tenemos aquí un señor tribal de Lituania que le va a pedir al rey Enrique IV del Sacro Imperio Romano que le financie esa conversión en masa. Lo bueno de una de las mejoras de este parche es que vamos a poder ver en las tomas de decisiones, cuando le estamos pidiendo algo a otro personaje, vamos a poder ver un menú desplegable, una lista de cuáles son las razones a favor y en contra por las que toma esa decisión más desarrolladas. Es decir, si nos rechaza o nos acepta, veremos incluso en una carta el motivo por el que se nos ha aceptado o rechazado, que eso es algo bastante interesante de cara a esas mejoras, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, pidiendo una conversión en masa. Dice, abrazar una de las religiones más civilizadas nos puede ayudar en nuestros esfuerzos para centralizar nuestro reino y dejar de lado las formas de las tribus. Le podemos pedir al Kaiser Enrique IV del Sacro Imperio Romano financiar nuestra conversión del reino a la fe católica. Con la ayuda y el apoyo de un reino legítimo, la transición será mucho más sencilla. Empezar una conversión en masa mientras tenemos la autoridad tribal absoluta, incrementará las posibilidades de que los vasallos paganos rechacen la nueva religión. Por tanto, ya hemos visto, cuanta más alta sea la autoridad, vamos a tener más problemas con los vasallos. En cambio, si es más baja la autoridad, seguramente se acaben uniendo. Le enviamos una carta al Kaiser para que financie la conversión en masa de Lituania. Vemos aquí, aceptará la solicitud, ¿no? Dice, tiene un 25 positivo, en verde. Una base de 10, por estar muy lejos pierden 50 puntos, que son un montón.
La opinión del alto jefe es bastante baja, así que menos 5. Y el resto ya son positivos. El poder relativo es 30, el tamaño relativo es de 20. Pertenece a una religión proselitista, que es el catolicismo, le da más de 10. Es rico, tiene más 5. Y es emperador, otros más 5. Emperador es como que tendría esa obligación, ¿no?, de participar en la conversión de la religión. Y si es rico es importante por una cosa que vamos a ver ahora. Bueno, veremos una lista de todos los que aceptarán a convertirse al reino y efectivamente veremos la razón por la que van o no a hacerlo. Por ejemplo, dice aquí, si queremos que Bizancio sea nuestro publicista, nuestro mecenas, por así decirlo, podemos entrar a la pestaña de personaje del Basileo y mirar la información para ver por qué su razonamiento dice no, lo cual nos dará pistas para mejorar esas posibilidades para que él acepte. O sea que está bastante bien ganar información a ese respecto. Bueno, vemos aquí que ya ha aceptado el Kaiser y nos dice aquí, alto jefe de Lituania. Es un honor para mí aceptar tu petición de ayuda para la pobre gente de Lituania para que vea la luz y abrace la religión católica. Comenzaremos preparaciones para la gran conversión inmediatamente. Recordemos que es una conversión general, en masa, para todo el reino. Perdemos 500 de prestigio y comienza la cadena de eventos de la conversión en masa. Aquí vemos la conversión de Lituania, ¿no? Aquí está comenzando. Dice la conversión de Vilnius. Vilnius es la capital de Lituania, al menos en este momento. Empieza en una fría mañana. El obispo que lidera el Kaiser Enrique se encuentra contigo en un río cerca de la ciudad. Tus vasallos más fervientes están contigo, mientras que el resto de tus vasallos están detrás de ellos y se les ve visiblemente confusos. El obispo recita algunos versos de la Biblia, mientras tú llevas a tus vasallos al río. Mientras pasas, los sacerdotes católicos os van bautizando, uno tras el otro, en el frío agua, en la fría agua. Bueno, necesitas cierta ayuda de los guardias para convencer a los campesinos para que te sigan al agua. Pero tras un tiempo, el gentío entero está mojado y tiene frío, ¿no? Están temblando al lado del río. Justo a tiempo para ver a los sacerdotes y a sus ayudantes lanzar a vuestros antiguos ídolos a las aguas. Perdón. Así como los falsos rostros son tragados por las mareas, proclama el obispo, así sea su memoria exiliada para siempre de vuestras almas. Esto es un nuevo comienzo para nuestra gente. El alto jefazo de Lituania consigue alta organización tribal. La fe Romuva pierde un 3% de autoridad moral. El jefe se convierte en católico. Todas las provincias se convierten en católicos. Esto está genial porque eso no hay que ir uno por uno esperando una posibilidad. Y un 40% de posibilidad de que el jefe, nuestro personaje, gane simpatía por las religiones paganas. Esta imagen es un placeholder. Y bueno, dice que efectivamente nuestro, como he dicho, tiene cierta importancia que el mecenas sea rico. ¿Por qué? Nos va a financiar. Va a estar pendiente, una vez haya sucedido este evento, de que la conversión avance bien en nuestro reino. Esto lo hará enviándonos dinero para que podamos conseguir nuestros objetivos religiosos. Nos ayudará interactuando con ciertos personajes para ayudar a convencerlos de que se conviertan y nos ayudará financiando edificios como iglesias. Bueno, principalmente van a ser iglesias. De hecho, aquí vemos que efectivamente para asistirte en la conversión de tus tierras para la correcta adoración de la bendita Virgen, hemos decidido enviarte una modesta suma de oro de nuestros cofres reales. Y nos dan 100 de oro, nos cambia un poco la opinión. Y aquí, por ejemplo, le está pidiendo construir
una iglesia, ¿no? Y dice dos opciones. Una nueva iglesia es justo lo que necesitamos. O yo decidiré cuándo una nueva y si una nueva iglesia se necesita. Y también se enviará un sacerdote de su reino a nuestras tierras para que vigile todo esto, que va a intentar, a tratar de modernizar nuestro reino. Por ejemplo, aquí dice que para modernizar tecnológicamente nuestro sistema de herencias, sugiere al jefe implementar el Gabelkind en el jefazo este de Litum. Cosa que yo no haría, pero bueno, porque se parte el reino, pero bueno. En fin, importante, este va a ser el último diario de desarrollo hasta mediados de agosto, prácticamente hasta el 10 de agosto, de Crusader Kings 2, ¿vale? Vamos a seguir en principio con otros. Vais a tener hoy uno de Hearts of Iron, o quizá ha estado antes que este. Y algunos seguiremos con algún otro. Seguramente con EU se va a seguir. Con Hoi puede que también. Y en principio Imperator puede que también. No lo sé si Johan se va de vacaciones. En cualquier caso, de tener más tiempo libre, haremos otro tipo de vídeos para hacer cierto, bueno, pues por hacer, ¿no? Básicamente. En fin, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Me ha molado mucho esto de la conversión en masa. Me mola más la reforma pagana dinámica para mi primera partida, pero seguramente esto lo acabaré haciendo también en alguna u otra. En fin, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.